Muy buenas noches. Se inició esta tarde en Barranquilla el Congreso Colombiano de la Construcción, que es el principal encuentro empresarial de la cadena de valor de la construcción en el país. Y comenzó con crisis. La presidenta de Camacol, vinculada a la Cámara de Comercio desde hace 12 años, doctora Sandra Forero, presentó renuncia de su cargo. Lo anunció este mediodía en una reunión con la Junta Directiva de Camacol. Y es ella, la doctora Forero, nuestra invitada esta noche. ¿Qué la condujo, doctora Sandra, a presentar renuncia de su cargo? Hola, Yamil. Buenas noches. Muchas gracias siempre por esta invitación. Bueno, Yamit, decisiones personales, 12 años al frente de un gremio en el que hemos hecho una tarea maravillosa, con un equipo maravilloso, en el que la vivienda ha logrado llegar al nivel que siempre se ha merecido y con unas ganas enormes, Yamit, de empezar a emprender nuevos proyectos en otros frentes de trabajo, siempre pensando en la vivienda y en las ciudades de calidad. Eso me llevó desde hace tal vez un año a ir pensando en el momento. ¿Y qué mejor que el Congreso de los 65 años de Camacol? Pero aquí en Bogotá, doctora Sandra, con todo respeto, hubo versiones en las últimas horas que hablaban de que la Junta Directiva de Camacol había sugerido su renuncia. ¿Eso no es cierto? No, Yamit, por el contrario. Un total respaldo de esta junta directiva maravillosa, 40 empresarios representantes de toda la cadena de valor, pero además representantes de 19 regiones. Entonces, lo que ha habido siempre es respaldo y realmente incluso a algunos miembros les tomó por sorpresa, pero fue un momento, por supuesto, emotivo. Son 12 años de la vida de uno entregados a un sector y a un gremio maravilloso, pero ha habido un total respaldo y un respeto por una decisión que no tiene otra motivación que seguir trabajando por los temas que me apasionan, incluyendo el tema de equidad de género, pero desde otros frentes, seguramente aportando desde otro punto de vista. Pero, a ver, doctora Sandra, la versión que circuló en Bogotá sobre su renuncia fue la siguiente, que usted hizo cuando Gustavo Petro era candidato presidencial algún comentario que resultó indebido para la Junta Directiva de Camacol sobre la candidatura del hoy presidente Petro. ¿Eso no tiene tampoco ningún fundamento? No, ya mi cero fundamento. De hecho, hay una cosa que sí es bien interesante y es que en estos procesos democráticos, Yamit, nosotros como Camacol y yo desde la presidencia abrimos los espacios con todos los candidatos. Nos reunimos con el equipo programático en ese momento candidato Petro, nos reunimos con otros candidatos y planteamos las propuestas de Camacol. Propuestas que siguen estando sobre la mesa, Yamit, porque nosotros finalmente como gremio, que es la institucionalidad desde el sector privado, seguiremos, digamos, insistiendo en nuestras propuestas y el gremio llevando la vocería de algo que es fundamental para los colombianos, que es la vivienda, para la vivienda formal para los colombianos, que es sinónimo de bienestar. Entonces, cero fundamento y más bien entender que esta interlocución debe prevalecer y debe permanecer independientemente de quien esté sentado en la presidencia del gremio. ¿Cómo son hoy sus relaciones con la señora ministra de Vivienda? Vamos muy bien con la ministra, Yamit. De hecho, es invitada especial en nuestro Congreso. El Congreso, como lo estabas diciendo, arranca hoy. Mañana tenemos la presencia de la señora ministra. Llevamos ya varias reuniones de trabajo muy valiosas. En algunos elementos hemos profundizado más que en otros, por ejemplo, en la prioridad que dan el gobierno y la ministra en cabeza de la cartera de vivienda en el tema de la ruralidad, de la vivienda rural. Ahí nosotros hay una coincidencia enorme.
tenemos coincidencias también en fortalecer mi casa ya, desde el punto de vista fiscal, por ejemplo. Tenemos coincidencias en empezar a mirar, eso sí es nuevo para nuestro gremio, tengo que decirlo, para nuestro sector, pero está dentro de nuestras propuestas el tema de mejoramiento de vivienda. Y hemos tenido ya varias reuniones, tal vez unas 3 mesas de trabajo técnico, y la presencia en nuestra junta directiva de la señora ministra ya en 2 oportunidades en lo que va corrido el gobierno. Pero por ahí, esta tarde, señora expresidenta de Camacol, doctora Sandra, circuló una afirmación suya cuando Gustavo Petro era candidato presidencial, según la cual el riesgo que corría el sector empresarial de construcción por una eventual expropiación o algo similar. No mencionó usted al doctor Gustavo Petro, pero sí el riesgo que se corría por el futuro de la nación. No, ¿eso no sería también una afirmación que influyó, que habría influido en la Junta Directiva para solicitar su renuncia? No, Yamil. Lo primero es que nadie me ha pedido la renuncia. Es una decisión personal que le presenté hoy a nuestra junta directiva y a la reunión de gerentes. Tenemos 19 de gerentes regionales que nos acompañaron. Y segundo, nosotros hemos tenido un trabajo muy valioso de construir las 15 propuestas que le hemos presentado al gobierno nacional. Y esas propuestas son realmente el elemento que se ha vuelto la hoja de ruta para la interlocución con este gobierno, como lo hemos tenido al cabo de los 65 años que está cumpliendo Camacol con 19 gobiernos que han pasado en esta historia gremial. ¿Usted está segura, doctora Sandra, de que ninguno de los miembros de la junta directiva de Camacol podría hablar en el sentido de que sí fue sugerida su renuncia? Pues Yamit, hoy tuvimos reunión con la Junta, pero venimos trabajando permanentemente con nuestra Junta Directiva. Y acá lo que tenemos es un trabajo hacia adelante, desde el gremio y particularmente en lo personal mío, arrancando otros proyectos. Entonces, de ninguna manera ni se sugirió ni se presentó una solicitud en ese sentido. Por eso, te cuento, hoy fue un momento muy especial el hecho de hablar con la Junta Directiva y expresar mi decisión de arrancar nuevos proyectos en temas de vivienda, ciudad, pero desde otros frentes de trabajo. A ver, mire, doctora Sandra, cambiando el tema sobre las causas de su renuncia, usted dice que fue una decisión totalmente voluntaria. ¿Qué tanto golpea a la construcción en Colombia o golpeará a partir de ahora, si todavía no lo ha hecho, la trepada tan espantosa del dólar? Yamil, muy buena pregunta. Nosotros tenemos varios elementos de coyuntura. Yo diría que el tema inflacionario, ese fenómeno inflacionario, el precio de los insumos, el incremento de las tasas de tanto crédito constructor como crédito hipotecario y un poco también la incertidumbre de las decisiones o todavía de algunos elementos que faltan de política pública ponen el sector en un contexto, digamos, de unas dificultades en el corto plazo. Vamos a tener una desaceleración claramente en el futuro próximo con esos elementos. Y ahí tiene que ver, por supuesto, el tema del dólar. ¿Por qué? Porque el 40% de los insumos que nosotros utilizamos son importados y, por tanto, eso va a ejercer una presión enorme en los insumos, en la construcción de los proyectos. Es el dólar y todos los otros elementos que mencioné. El dólar y con las altas tasas de interés que hay hoy en el país, parece muy difícil el futuro de la construcción en Colombia, ¿no le parece, doctora Sandra? Sí, Yamit, ya hemos aprovechado, o este espacio del Congreso va a ser un espacio de reflexión y de ver cuáles son las acciones que se deben emprender por parte de todos los actores. Claramente el dólar
las tasas de interés, la presión sobre los costos de la construcción y algo, como lo decía, de la necesidad. Ya hay algunas definiciones en política de vivienda social para los compradores de vivienda. Necesitamos que eso se definan cosas rápidamente, porque como dice usted, el panorama no es un panorama alentador desde el punto de vista de los ritmos que veníamos teniendo muy positivos históricamente. Mire, doctora Sandra, a propósito de la disparada del dólar, hoy cerró a 4.815 pesos, imagínese. Luego, sin duda, antes de finalizar el año, estará ya a 5.000. Y las tasas de interés también disparadas. El presidente Petro produjo hoy el siguiente trino, se lo voy a leer. Los Estados Unidos están prácticamente arruinando todas las economías del mundo. En Estados Unidos se han tomado decisiones para protegerse ellos solos, a veces sin pensar en lo que va a ocurrir. Se está vaciando la economía latinoamericana, se está saqueando Latinoamérica. Nuestras monedas caen todas, no solo el peso colombiano. ¿Qué le parece esa afirmación? Yamit, este es un proceso que viene ya desde hace varios meses. Y necesariamente lo que toca es buscar las medidas para dar tranquilidad a los mercados. Nosotros creemos y hemos insistido desde Camacol, más que o algunos anuncios o buscando culpables, es ver cuáles son las medidas que se deben tomar a nivel del gobierno y de la economía que le den tranquilidad al mercado, a los mercados, y que nos permitan mitigar el impacto de lo que está pasando, no solo a nivel de Colombia, sino a nivel internacional. Entonces, pues seguramente el presidente tendrá sus razones para esta afirmación, pero nosotros lo que creemos es que es importante dar tranquilidad a los mercados, importante tomar las decisiones que nos permitan mitigar el impacto de lo que está pasando también a nivel internacional. Con una inflación que al terminar el año va a ser, temen los economistas, superior al 12%, el futuro para la construcción es, en su opinión, bueno, regular o malo. Respondo a la doctora Sandra después, no, de comercial. Después de comercial. A ver, doctora Sandra, con un dólar tan alto, con unas tasas de interés tan disparado, con un presidente peleando con los Estados Unidos, con una situación de inflación altísima, con un anuncio también presidencial de recesión, de depresión, ¿cuál es el futuro nuestro de la economía nacional, en su opinión? Yamit, es una realidad que no vamos a tener un 2023 fácil. Eso lo hemos dicho en todos los sectores productivos, lo han dicho todos los analistas. Viene un año muy complicado. Lo que pasa es que hay elementos o decisiones de política económica que pueden llevarnos a mitigar el impacto de esta situación. Y es ahí donde uno esperaría que se tomen esas decisiones, que se dé tranquilidad, insisto, a los mercados. Esto es una realidad, el incremento de las tasas es una realidad, la inflación es una realidad, lo que nos depara el 2023. Pero necesariamente todo esto pasa, primero, por equilibrar a nivel global, lograr el equilibrio, que es lo que todos estamos esperando que se empiece a dar. Pero a nivel local, digo, a nivel nacional, es muy importante también esos mensajes y esas decisiones de política económica que den tranquilidad y que en sectores como el que nosotros representamos en Camacol permitan mitigar el impacto de esa inflación, de ese crecimiento de las tasas y de ese aumento en los precios de los insumos. Con los 2 meses y medio más o menos que lleva el gobierno Petro, ¿a usted qué le parece cómo va?
Bueno, Yamit, nosotros, más que calificar, lo que tenemos es que ver qué nos están demostrando las cifras. Y las cifras lo que están mostrando, en el caso particularmente de nuestro sector, es que tenemos unos volúmenes todavía importantes de actividad. Hemos vendido 250 mil viviendas, hemos iniciado 190 mil viviendas en el último año, pero por supuesto el panorama para el futuro en el corto plazo pues no es un panorama alentador, precisamente por las condiciones de esos indicadores macroeconómicos que estamos viendo. Por tanto, insistimos en que las decisiones de política pública, en el caso particular de la vivienda, generando las condiciones fiscales para soportar la vivienda de interés social, ayudaría enormemente a mitigar el impacto que se puede generar de estas condiciones macro sobre el sector de la actividad constructora y particularmente sobre la vivienda. ¿Cómo vamos en materia de crédito para la adquisición de vivienda en cualquiera de los estratos, doctora Sandra? El crédito va bien, Yamit. Acá hay un tema y es, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que se empiezan a cambiar las condiciones por cuenta del incremento de las tasas. No nos olvidemos que ahorita estamos hablando de unas tasas que están 50% más alto que lo que estaban hace un año. Eso necesariamente impacta el crédito e impacta las condiciones para que más colombianos accedan a un crédito hipotecario. Y impacta también en el sentido de apalancamiento de los proyectos de construcción, es decir, unas tasas que también están presionando el crédito constructor. Entonces, ese ritmo de profundización que llevábamos empieza a enfriarse, digamos, empieza a desacelerarse, y es importante, ojalá uno esperaría que empecemos a encontrar esa estabilidad al menos el próximo año. Pero claramente también va a haber un impacto en ese acceso al crédito en ambos sentidos, para el que compra y para el que construye. Usted fue objeto al comienzo de su gestión como presidenta de Camacol, o un poco después, yo no recuerdo bien, de críticas por parte del excandidato presidencial Germán Vargas Lleras. Pero posteriormente él se volvió un gran coequipero. ¿Cómo están las relaciones entre ustedes dos? Yamit, la agenda de 12 años de trabajo en Camacol me la ha marcado el propósito superior de promover la vivienda formal para los colombianos. Ese es el propósito superior de Camacol, que es lo que yo hoy represento y sigo representando. Y por tanto, siempre que haya coincidencias, vamos a tener un trabajo en equipo. Con el doctor Germán Vargas Lleras, creo que no solo hay reconocimiento y agradecimiento desde el país, sino del sector que represento, porque como usted lo dice, logramos ser coequiperos y sacar adelante programas que permitieron que más hogares accedieran a una vivienda formal. Eso es el propósito superior de Camacol, y siempre que encontremos el espacio para avanzar en eso, lo vamos a aprovechar. Y la muestra fue ese trabajo muy fuerte que se hizo con el doctor Germán Vargas Lleras en la producción de vivienda formal para los hogares colombianos. Le hice la pregunta, doctora Sandra, porque Germán Vargas fue, digamos, el autor, el inventor de Mi Casa Ya, es decir, vivienda subsidiada. Mi Casa Ya está en peligro. No, Yamit, y tiene usted razón cuando afirma ese legado que dejó el doctor Vargas Lleras, entre otras cosas, las gratuitas y después Mi Casa Ya, arrancan en parte de su gestión. Y en este momento no está en peligro, y le digo, o creeríamos que no está en peligro, porque parafraseando a la señora ministra, ha dicho en varios escenarios, incluso en nuestra junta, que Mi Casa Ya es la columna vertebral de la política de vivienda. Por tanto, no habría nada que haga suponer que está en riesgo, y más bien seguramente nos vamos a encontrar con un programa fortalecido. Toca ver las condiciones de recursos y el esfuerzo fiscal que se haga para que eso se vuelva una realidad. Pero a ver, doctora Sandra, según entiendo, Mi Casa Ya es un programa de subsidio fundamentalmente para tener vivienda propia. Me parece que el tema es que no hay desembolsos en este momento para esos subsidios. ¿Estoy equivocado? No, Yamil, no estás equivocado. Es una realidad.
Este año se han desembolsado 65 mil subsidios. Eso quiere decir 65 mil familias que han podido acceder a una vivienda y se agotaron los subsidios. Lo que ha dicho la señora ministra es: se siguen buscando los recursos para acabar de desembolsar lo que se necesita en el 22, que es algo así como unos 15 mil subsidios, y para además lograr los recursos del 23. Estoy en este momento contestando con las respuestas o los anuncios que la ministra ha hecho y que nosotros, por supuesto, valoramos enormemente el esfuerzo y creemos en que se está haciendo ese esfuerzo. Pero no entiendo, doctora Sandra, ¿cómo me dice usted que mi casa ya no está en peligro, pero también acepta que no hay desembolsos para los subsidios? Entonces, porque se acabaron los recursos, Yamil, porque se entregaron 65 mil subsidios y como el programa ha sido tan absolutamente exitoso y las familias han creído profundamente en mi casa ya, pues se requieren más recursos y eso es lo que está ahorita. Lo que ha anunciado la señora ministra, que es el trabajo en el que se está por parte del gobierno, lograr esos subsidios para acabar de entregar las viviendas que se logren este año, las otras se entregarán en el próximo año, pero sobre todo también lograr los subsidios para el 23. Mi pregunta final, doctora Sandra, yo recuerdo que usted hizo críticas al candidato Gustavo Petro. Su vida política comienza hoy después de su renuncia. ¿En esa vida política que viene para usted le va a hacer oposición al presidente Petro? Yamil, me estoy enterando por ahora que va a arrancar mi vida política. Lo que voy a seguir es trabajando por la vivienda, por las ciudades de calidad, por las mujeres en el sector de la construcción, desde otros frentes de trabajo. Es ahí donde voy a estar empeñada. Y seguramente volveré a este programa para contar todos esos nuevos espacios que se abren para hablar de bienestar con vivienda formal, de ciudades de calidad y de más mujeres en el sector de la construcción. Eso me ilusiona y eso me apasiona. Pero usted bien lo sabe que para tener una buena gestión de construcción en Colombia es indispensable tener el apoyo del gobierno. ¿La construcción tendrá el apoyo del gobierno sin usted? Pues el gremio es la institucionalidad del sector privado y estamos cumpliendo 65 años, Yamil, y este país sigue en construcción y este es un gremio sólido. Por tanto, Camacol seguirá con el compromiso de buscar todos los mecanismos para garantizar vivienda formal a los colombianos, para garantizar ciudades de calidad y para lograr equidad de género. Ese es Camacol, y Camacol, ojalá, estoy segura que prevalecerá y perdurará por muchas décadas más. Mi última pregunta, y espero, porque no tengo tiempo ya, una respuesta con una sola sílaba. ¿Usted es petrista o antipetrista? Yo soy colombiana, trabajo por la vivienda, por las ciudades de calidad y ahora muy fuerte por la equidad de género. Doctora Sandra, muchas gracias, muy querida, muy amable. Yamil, gracias. Muchas gracias por este programa y por abrirnos al espacio de nuestros 65 años del gremio. Y mucho éxito en los días que le restan. Usted va a seguir presidiendo Camacol durante la asamblea, ¿no? Sí, yo voy a mantenerme, por supuesto, un tiempo más porque necesitamos organizar cosas, cerrar unos procesos, unas cosas maravillosas, no solo nuestro congreso. Se nos vienen un par de eventos que vamos a mantenernos acá y, por supuesto, seguiremos trabajando desde acá o desde cualquier otro frente y por ya la sabe, vivienda. ¿Ya sabe quién es su sucesor o sucesora? No, todavía no, Yamil. Mucho éxito en los días por venir, doctora Sandra Forero, presidenta. Gracias, Yamil. Muy agradecida. A usted, doctora Sandra, muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y espero que continúen aquí en Noticentro 1. Sí.